Bienvenidos a la exposición temporal transdérmica. A través de esta exposición temporal queremos hacer un recorrido por los recuerdos, los testimonios y las cartografías de la memoria que supone Guernica. Queremos preguntar a la gente cómo supo por primera vez sobre el bombardeo de Guernica. Valiéndonos de los testimonios que William Smallwood de Gurchiki en la década de los 70 recogió a muchos testigos del bombardeo de Guernica, hemos realizado un documental, un audiovisual, que nos hablará de todos esos testimonios. Con estas dos instalaciones llamadas Estratos de la Memoria queremos hacer un cruce de miradas a lo que unos ojos años antes pudieron ver y por donde pudieron pasar y lo que hoy en día otros ojos pueden ver y donde pueden estar esa cartografía de la memoria y de las personas. Esta parte de la instalación llamada Puente de Miradas quiere hacer un puente entre dos tiempos, el antes y el ahora, lo perdido y lo palpable. Esta última parte de la exposición, denominada Carne y Hueso, se trata de un ejercicio de sacar a la luz los lugares y las personas de ese pasado y de ese presente. Sobre el pasado se erige el presente. Transit Guernica es una exposición temporal organizada por la Fundación Museo de la Paz de Guernica, que ha contado a la vez con la ayuda de Ibaia Gorria para la realización de las fotografías y Xavier Crespo para la realización del audiovisual.